Hola, ¿cómo están? Miércoles 18 de noviembre. Este video se lo voy a dedicar a alguien que cumple años este mismo día precisamente. Y esta persona es Manu Gordillo Ocampo. A él va dedicado este video. Manu, muy feliz cumpleaños. Te mando un gran abrazo a vos y a tu familia desde acá. Muy bien. Ahora vamos a lo nuestro. Este es un video, el segundo video de la serie TEA, Trastornos del Espectro Autista. Y vamos a saltearnos dos pasos. El paso del video en el que irían la montón de consejos y de información para saber, como padres, identificar, detectar si en nuestro hijo hay algunas conductas que nos puedan hacer sospechar de que puede tener un trastorno del espectro autista. Ese video va a venir dentro de los próximos. Y el otro es el de una vez que identificamos esas conductas, consultamos, confirmamos el diagnóstico, cómo conseguir los tratamientos correctos, cuáles son y más o menos de qué se tratan los tratamientos adecuados, correctos, con mayor evidencia empírica de su eficacia, que los hay y funcionan. Ahora, este video se trata del después de todo eso. Una vez que se detectó precozmente de que se consiguieron los profesionales y los tratamientos correctos y que pasaron años de trabajo muy intenso, con múltiples profesionales de muchas disciplinas trabajando con ustedes y con su hijo, hija. Después de eso, después que ya está terminando la escuela primaria, casi sin maestra integradora, está empezando el secundario, también con pocas horas de integración o sin integración. ¿Qué queda? ¿Qué queda por hacer de ahí en adelante y para siempre? ¿Qué queda? Bueno, de eso se trata este video. Me voy a hacer pequeño y voy a la presentación que va a acompañar mis palabras. Muy bien. ¿Cómo modificamos el modelo de abordaje del humano para hablar de la neurodiversidad? Que ya lo hablé en el primer video de TEA, cuando hablé de los superhéroes. Bueno, aquí tenemos el ser, el mismo ser. Ya saben lo que es el ser, si vieron los videos sobre budismo, ya saben lo que para mí es el ser. Ese ser tiene un cuerpo. Habita un cuerpo que es su vehículo, y ese cuerpo tiene un cerebro. Ese cerebro, el cerebro de la neurodiversidad, es un cerebro que funciona distinto, que procesa la información de manera diferente. Con lo cual, la mente que es producto del funcionamiento de ese cerebro también va a ser una mente distinta. Entonces, los niños neurodiversos, ¿no?, diferentes a los neurotípicos, van a tener un cerebro que funciona y procesa distinto y por lo tanto van a tener una mente que se manifiesta, se expresa de manera diferente a los neurotípicos, que son típicos porque es la mayoría. Muy bien. Para llegar a la conclusión que llegué y que confirmé, hice un recorrido. La conclusión que les voy a contar en la última de estas slides, y qué es lo que queda para hacer después de la primera etapa muy intensa, muy dura. El recorrido que hice para llegar a esta conclusión fue primero una información que me dieron en un taller de creatividad, en el cual
dieron el ejemplo de esos escritores jóvenes, escritores novatos, que se resisten a leer a otros autores, a leer a otros escritores, para no contaminar su estilo. Creen, tienen el prejuicio de que leer a otros autores, otros escritores, va a contaminar su estilo, con lo cual no leen a nadie y tratan de escribir ellos y escribir y escribir y escribir. ¿Qué pasa? Su estilo es chato. Es chato. ¿Por qué? Porque se achata su creatividad. ¿Por qué? Porque lo que enriquece y es la materia prima de la creatividad es exponer al cerebro a múltiples y variados estímulos. Exponer al cerebro a múltiples y variados estímulos es lo que enriquece y le da mucha materia prima a la creatividad. ¿Para qué? Para que sus creaciones sean ricas, complejas. El cerebro, de tanto exponerse a estímulos múltiples y variados, termina dándole un sentido y creando algo nuevo. Con todo eso, cuanto más materia prima le demos, su creación va a ser más rica. Punto número uno. Otra característica del cerebro es que el cerebro me va a dar si yo le pido. ¿Cómo le pido? Repitiendo tareas, exponiéndome a la misma tarea muchas veces. Si yo toco la guitarra todos los días y practico y practico y practico, le estoy pidiendo a mi cerebro que me manden un montón de terminales nerviosas a mis dedos, a mis manos, para que yo tenga precisión y para que tenga sensibilidad, y me las va a mandar. Si yo le pido, practicando todos los días, él me manda y voy a tener más sensibilidad, precisión, rapidez. Cuando dejo de practicar, le estoy diciendo que ya no necesito precisión, rapidez y sensibilidad y va a ir retirando eso que me mandó. Entonces, la repetición, la repetición, la repetición, la exposición, la repetición, hace que yo mejore en algo, porque mi cerebro me manda más terminaciones nerviosas. Se puede ver de esa manera. Dos. Y tres. 8 años de trabajo con niños con trastornos del espectro autista, tanto en formato individual como grupal, me permitió ver la evolución de esos niños, de esas funciones que tenían rezagadas. Me permitió ver el desarrollo y la evolución de su lenguaje, de su manera de hablar, de sus habilidades sociales, de cómo decodificaban la información social. 8 años, niños que estaban en la primaria y ahora ya están terminando el secundario o ya lo terminaron, están haciendo estudios terciarios y hasta universitarios. Vi su evolución. Yo comienzo a trabajar luego de esa primera etapa intensa y rigurosa de mucho trabajo interdisciplinario en el hogar, afuera del hogar, en todos lados. Luego de cumplir esa etapa, con todo ese trabajo encima, con los frutos de ese trabajo, yo ahí empiezo a trabajar otras cosas. Y ahí veo una evolución enorme en los últimos años de la primaria, y todos los años de la secundaria. Esa evolución existe y se ve. Y se ve. Lo confirman las palabras de Temple Grandin. Temple Grandin es quizá la autista más famosa del mundo. Tiene una película sobre su vida. Y es la que diseñó, la que creó el sistema de mataderos de vacas y chanchos moderno, gracias a su poder de observación y de detección de patrones. Lo que dijo cuando este año pasó por Buenos Aires, le dijo a muchísimas madres y padres de niños del espectro autista, les dijo: lo que a mí me salvó fue que mi madre tuvo la actitud de exponerme, de promover
que me exponga a todas las situaciones estresantes para mí, que eran casi todas las situaciones de la vida. Fui al colegio, fui a la universidad, iba a fiestas, iba a todos lados a trabajar, todo me expuso y luego me quedó el hábito de exponerme porque me di cuenta que me servía, que mi vida se enriquecía y mejoraba y mi zona de confort se agrandaba, gracias a que yo salía una y otra vez de mi zona de confort. Eso dijo Temple Grandin a sus 68 años, se sigue exponiendo. Entonces, después del trabajo intensivo y multidisciplinario de los primeros 3, 4, 5 y hasta 7 años, que son los más duros, lo que queda por hacer es exponer ese cerebro a todas las situaciones que lo van a hacer desarrollar las habilidades que todavía tiene rezagadas, desarrollarlas y perfeccionarlas. Ese cerebro que funciona distinto, que procesa distinto, que no ha nacido con facilidad para esas habilidades y esas funciones, necesita muchísima más exposición, muchísimo más años de exposición a esas situaciones que lo van a hacer desarrollar que los niños que nacieron con facilidad para esas funciones, ¿no? Muchísimos más años de exposición que los neurotípicos. Pero si se realiza ese trabajo de exponerlos, primero con mucha asistencia y apoyo y luego retirando esa asistencia y apoyo gradualmente y seguir exponiéndolos, esas funciones desarrollan y llegan a niveles óptimos de performance. Está comprobadísimo. Más exposición y más exposición y cada vez más exposición y salir de la zona de confort y salir una y otra vez a exponerse al estrés, agrandando la zona de confort cada vez más. Ese es el camino, eso es lo que queda después de los primeros años durísimos, intensísimos, de ahí y para siempre. Eso es lo que funciona, eso es lo que sirve. Eso es lo que veo, lo que vi. Espero que les haya servido. Yo me voy a despedir a lo grande, como siempre. Y de nuevo, Manu querido, muy feliz cumpleaños. Te mando un gran abrazo. Chao, chao a todos.